tal, amigos de Centro Occidente? Feliz jueves. Sean bienvenidos a la misión estelar de su noticiero NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. ¿Quién tiene el placer de acompañarles en esta oportunidad? María Ángel Colmenares, y los estaré llevando por un recorrido informativo en el ámbito nacional, regional e internacional. Son diversas las noticias que este jueves se presentaron en nuestro país y para esos damos lectura a la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente, que a esta hora nos reseña Ruiz Medina: huelga de médicos es completamente inútil. Maduro: en Venezuela no entra la Organización de Estados Americanos más nunca. 6.120 candidatos participarán en elecciones de constituyente, 296 son del Estado Lara. Carlos Osorio sustituye a Carmen Meléndez y Héctor Rodríguez será el jefe de campaña para la constituyente. En noticias destacadas tenemos: conozca cómo afectan las guarimbas a su bolsillo. Madres larenses no encuentran la vacuna BCG para sus niños. Guaros de Lara tiene precios para todos en la gran final. ONU: Venezuela aún mantiene un alto índice de desarrollo humano. Monseñor: el Vaticano está mucho más activo de lo que podemos pensar. DICOM ha otorgado 89.8 millones de dólares a empresas del país. Avanzamos con más información en materia de política. Mesa de la Unidad Democrática pide a la población organizarse en rebelión permanente y progresiva. Jorge Rodríguez apela a los artículos convocados por la Mesa de la Unidad Democrática. Ismael García asegura que es necesario un verdadero proceso constituyente. Y nosotros cambiamos de tema y nos vamos al ámbito nacional, y es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela no reconocerá ninguna propuesta que salga de la Organización de Estados Americanos. Yo solamente digo que cese el asedio contra Venezuela. Venezuela no va a reconocer de ninguna manera nada que salga de la Organización de Estados Americanos. Si algún día llegaran por la vía de la presión, de la obsesión y del lobby criminal de Washington y de las amenazas a sacar alguna resolución, nosotros nos rebelaríamos y la enfrentaríamos en toda su forma. En Venezuela no entra la OEA más nunca, así lo digo. Más nunca entrará nadie de la OEA en este país. Por eso es que es bueno los triunfos que tenemos. La OEA que se olvide de Venezuela. Almagro, olvídate de Venezuela, Almagro. Lo que debería estar pensando es en renunciar por inmoral, Luis Almagro, por fracasado. Y en otro tema en materia regional, el alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, invitó a la ciudadanía a activar el artículo 350 de la Carta Magna para impedir que se realicen las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. Durante la marcha convocada por la oposición en el estado Lara, la primera autoridad del municipio Iribarren señaló que todo ciudadano tiene el deber de luchar por el derecho al voto tal y como lo estipula la Constitución venezolana. Nosotros estamos haciendo una convocatoria a todo el pueblo a que active el 350 y el artículo 333 de la Constitución, que establece claramente que todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene la obligación, el deber ineludible de luchar para la recuperación de la democracia, de la Constitución y derecho al voto en Venezuela. Es decir, que todos debemos organizarnos. Ahorita la etapa es de organización en cada barrio, en cada urbanización, en cada calle, por cuadras, por manzanas, por urbanización, en todo el pueblo, en todo el estado debemos conformar los comandos por la democracia, por recuperar la democracia y por la vigencia de la Constitución. Y eso lo estamos haciendo ya. Por otra parte, anunció que el próximo sábado realizarán una movilización en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en el sector Los Cerrajones, para rechazar la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo soy Alfred Serrano, Noticias Barquisimeto. Y en otro tema, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, aseguró este jueves que en Venezuela nunca se ha roto el hilo constitucional. Es la opinión de solo un sector, acotó. De igual modo, rechazó el llamado al artículo 350 de la Constitución, hecho por la oposición venezolana. Para activar el artículo 350 constitucional debe existir un régimen antidemocrático en Venezuela. Siempre se ha respetado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes. Dijo además
que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente nacionalmente constituye un escenario para plantear la constitucionalidad del desarrollo de la batalla de la anticorrupción. Y nosotros avanzamos con más información, y es que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la activación de la Asamblea Nacional Constituyente puede destituir a la Fiscal General de la República. Ya basta. Venezuela requiere y necesita paz, la paz verdadera, no la paz de los sepulcros, no, la paz verdadera, y se requiere justicia. Que nosotros digamos que en la Fiscalía, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, tiene que actuar los constituyentes, las constituyentes, que tiene que ser así. El diputado Pedro Carreño introdujo ante el Tribunal Supremo una solicitud de antejuicio de mérito, y fue admitida la solicitud hecha por el diputado Pedro Carreño contra la señora fiscal por delitos cometidos durante su gestión. No es la ley, pues. No es la ley. Ahí inmediatamente comenzaron a decir, no la pueden destituir. ¿Cómo que no la pueden destituir? La Asamblea Nacional Constituyente puede y repuede. Porque una cosa es que cada quien tenga su corazoncito, pues. Está bien, ese es su corazoncito. Al final, que nosotros tardáramos 10 años para descubrir que la fiscal era Deca, bueno, imagínate tú. Pues. ¿Te han visto casos, pues? A Deca, compañera del partido de Ramos Alú. Está bien, se lo respetamos. Pero se ve como muy feo. Como muy, pero muy, muy feo. Recuerde que estas informaciones ya usted la tiene ampliada a través de la www.noticiasbarquisimeto.com. Nosotros realizamos una pausa, pero enseguida regresamos con más noticias.